Srila Prabhupada ki, Sri Sri Gaura Nithai ki, Sri Giridhar Govardhan ki, Sri Sri Radha Govinda Chandra ki, Nithai Gopramananda, toda gloria a todos los devotos reunidos, toda gloria a todos los devotos reunidos, toda gloria a todos los devotos reunidos, toda gloria a Sri Guru y Sri Gauranga. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leemos del Srimad Bhagavatam, canto quinto, capítulo 10, titulado Encuentro entre Yadavarat y Maharaj Rajugana, verso número 5. Samsargiko dosa eva nuna me kasyapi sarvesam samsargikanam bhavitum arhati iti nischityani samya kripana vacho raja rahugana upasita vridopi nisargena balakrita isatutita mani uravispasta brahmateyasam Yata vedasam iva rayasavrita matiraha. Bueno, vamos a hacer palabra por palabra, a menos que haya alguien que quiera repetir, que quiera cantar. Seguimos en prosa, no es fácil de leer. Bueno, significado palabra por palabra. Samsargika. Samsargika. Fruto de la relación íntima. Fruto de la relación íntima. Dosha. Dosha. Una falta. Una falta. Eva. Eva. En verdad. En verdad. Nunam. Nunam. Ciertamente. Ciertamente. Ekasya. Ekasya. De uno. De uno. Api. Api. Aunque. Aunque. Sarvesam, sarvesam, de todos los demás, de todos los demás. Samsargikanam, samsargikanam, personas relacionadas con él, personas relacionadas con él. Bhavitum, bhavitum, llegar a ser, llegar a ser. Arhati, arhati, puede, puede. Iti, iti, así. Así. Nishchitya. Nishchitya. Discernir. Discernir. Nisamya. Nisamya. Por escuchar. Por escuchar. Kripanavachaha. Kripanavachaha. Las palabras de los pobres sirvientes. Las palabras de los pobres sirvientes. Que temían ser castigados. Que temían ser castigados. Raya. Raya. El rey. El rey. Rajuganaha, Rajuganaha, Rajugana, Rajugana, Upasita Vrida, Vrida, habiendo servido, habiendo servido y escuchado a muchos sabios, y escuchado a muchos sabios que eran ancianos, que eran ancianos. Api, api, a pesar de, a pesar de, Nisargena, Nisargena, por su naturaleza personal de Satria. Balat, por fuerza, Kritaha, hecha, y Ishat, ligeramente, Uticha, despertada, Maniu, cuya ira, Avispasta, que no era claramente visible. Brahmateyasam, su refulgencia espiritual, la de Yadavarat. Yatavedasam, un fuego cubierto por cenizas, en las ceremonias rituales de los Vedas. Iva, iva, como, como, rayasabrita, rayasabrita, cubierta por la modalidad de la pasión, cubierta por la modalidad de la pasión. Matihi, matihi, cuya mente, cuya mente. Aha, aha, dijo, dijo. Traducción y significado: por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El rey Rajugana entendió las razones de los porteadores, que temían ser castigados. También comprendió que las irregularidades en la marcha del palanquín eran culpa de una sola persona. Perfectamente convencido de esto,
escuchó la explicación de los porteadores y, aunque era un hombre de gran experiencia y muy versado en la ciencia política, se irritó un poco. Esa ira se debía a su naturaleza innata de rey. En realidad, la mente del rey Rajúvana estaba cubierta por la modalidad de la pasión. Por esa razón, dirigió las siguientes palabras a Yadavarata, cuya refulgencia brahmán estaba velada, como un fuego cubierto por cenizas, y no era claramente visible. Significado. En este verso se explica la diferencia entre Rajoguna y Sattvaguna. El rey era muy justo y estaba muy versado en la ciencia política y en la administración del gobierno, pero a pesar de ello estaba bajo la influencia de la modalidad de la pasión. Por esta razón, bastó una pequeña agitación para que se irritase. Yadavarata, a pesar de todas las injusticias que había tenido que soportar por actuar como un sordo mudo, gracias a la fuerza de su avance espiritual, permaneció callado. A ver. No obstante, su Brahma Tejas, su refulgencia brahmán, no se podía apreciar con claridad. Podemos leer de nuevo en la traducción. El rey Rajúvana entendió las razones de los porteadores. O sea, que aunque era rey, escuchó a las personas que le estaban llevando, que eran personas pues, de una posición humilde. ¿Les escuchó? Ellos, los porteadores, temían ser castigados. El rey también comprendió que las irregularidades en la marcha del palanquín era culpa de una sola persona, o sea que les escuchó y comprendió lo que estaban diciendo. Perfectamente convencido de esto, escuchó la explicación de los porteadores y, aunque era un hombre de gran experiencia y muy versado en la ciencia política, se irritó un poco. Un rey tiene que tolerar muchas provocaciones, no se irrita fácilmente. Una persona a cargo de administrar, de dirigir, de gobernar, no se agita fácilmente. ¿Por qué? Porque está muy preparado. Aquí pone Prabhupada. A pesar de ser un hombre de gran experiencia y muy versado en la ciencia política, tenía conocimiento, sabía cómo había que llevar a cabo las cosas. Aún así se irritó un poco. Esa ira se debía a su naturaleza innata de rey. En realidad, la mente del rey Rajúvana estaba cubierta por la modalidad de la pasión. Por esa razón, dirigió las siguientes palabras a Yadavarata, cuya refulgencia brahmán estaba velada, como un fuego cubierto por cenizas, y no era claramente visible. Yadavarata había tomado un papel tan humilde hasta el punto de hacerse pasar por sordo mudo, que era difícil ver quién era él, ¿verdad? Realmente. Oman yenati mirandasya yenan jana salakaya chaksurum meditan yena tasmai shri gurave namaha Si Chaitanya Manovistam Stapitan Yena Bhutale Swayam Rupa Kalamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Siguru Siyuta Palakamalam Sigurum Vaishnavamscha Sirupam Sagrayatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Salvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakambitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Rade Vrindavanishvari Vrishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Yaivacha Patitanam pavanevyo vaisnavevyo namo namaha
Sri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhar, Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Aquí ahora me ha llamado la atención eso de que, aunque Yadavarata era una Paramahamsa, su refulgencia estaba cubierta, no era fácil de verlo. Y en realidad esa es la naturaleza del Paramahamsa, no hace falta que se haga, no es necesario que se haga pasar por sordo mudo o vestirse con harapos, no, no es necesario. El Paramahamsa, el Vaishnava, el devoto avanzado, no se muestra a sí mismo como persona avanzada. En el momento que nos creemos avanzados, ahí nos quedamos. Entonces, ¿y qué decir de una persona que está verdaderamente avanzada? Al revés, la persona avanzada ve que todos están actuando perfectamente. ¿Por qué? Porque comprende que todo, everything is being done by Krishna, todo lo está llevando a cabo Krishna, todo. Dice Aham Sarvasya Prabhava, yo soy la fuente de todas las energías, no solo del mundo espiritual, también del mundo material. Y eres el controlador de todas esas energías, tanto las materiales como las espirituales. Así que como Krishna es el controlador de todo, incluso gente que, hablando pues claramente, están muy sumergidos en la ignorancia, comiendo toda clase de cosas abominables, también están en las manos de Krishna, porque Krishna es el controlador de esas energías. Igual que el rey, que es el rey de todo el gobierno, no solamente es el rey de las personas que están en libertad, también es el rey de aquellos que están en la cárcel. Y por lo tanto, para el rey todo el mundo está bien situado. Los que han sido criminales están en la cárcel y están controlados por el rey. Similarmente, las personas, cuando caen en la modalidad de la ignorancia o cuando permanecen y están en la modalidad de la ignorancia, también están siendo controladas por Krishna. Por lo tanto, el brahmana erudito no se perturba. No se perturba porque comprende, bueno, todo lo está llevando a cabo Krishna. Incluso los aparentes errores los está llevando a cabo Krishna. Están en la mano de Krishna. Hay personas que deciden, porque Krishna nos da libertad, deciden, pues yo quiero estar en tus manos, Krishna, en las tuyas. Ya sé que las manos de Maya también son tuyas, porque es tu sirvienta y es una devota pura Maya. Aún así, cuando nos situamos en las manos de su energía ilusoria, de Maya Devi, eso es perjudicial para nosotros mismos, principalmente para nosotros mismos, porque nos estamos generando más karma en el que nos va a seguir manteniendo en esa energía, en la energía ilusoria. Sin embargo, si optamos por situarnos en las manos de Krishna, comprendiendo que everything is being done by Krishna, que todo está siendo llevado a cabo por Krishna, entonces, aunque para el devoto, incluso para el devoto puro, incluso para el Paramahamsa, como en este caso Yadavarata, aunque para el devoto no es que no experimente sin sabores, experimentará sin sabores también, dice. No le gustarán ciertas cosas, pero no le afecta porque sabe, bueno, no estamos en las manos, en tus manos, mi señor. No le afecta. Decide voluntariamente entregarse a Krishna. Y claro, hay un periodo, hay un tiempo en el que ya en el mundo del bhakti nos vamos dando cuenta de cómo van funcionando todas las diversas energías. Y entonces vamos optando por, podemos elegir, no solamente elegimos en el momento que decimos, pues voy a ser devoto. No, la elección está a cada paso podemos elegir ser sirvientes de Krishna o ser sirvientes de Maya. Y todo será perfecto, en un sentido, porque cuando cometemos un robo y nos meten en la cárcel, pues no es que haya sido correcto hacer un robo, pero bueno, estamos bajo las manos del gobierno y vamos a ser rectificados. De que finalmente todo llegará, con una buena administración, todo llegará a ponerse en su sitio adecuado. Entonces aquí Prabhupada, bueno, el verso mismo dice que no, su efulgencia Brahman estaba velada.
como un fuego cubierto por cenizas y no era claramente visible. Solamente lo podía ver una persona con conocimiento. Pero incluso así, los reyes tenían conocimiento, conocían los Vedas, conocían las escrituras. Y aún así quedó confundido. Y entonces actuó como un rey en vez de actuar como un devoto. Un devoto se da cuenta, oh, esta persona es parte y porción de Krishna y no es iracundo con nadie. Pero aunque el rey tenía conocimiento, y no creo que fuera fácil darse cuenta de quién era Yadavarata, eso sí que no era fácil de saber, porque tan grande era su humildad y tan decidido estaba en no confundirse en esa vida, que parecía una persona, vamos, de un cualquiera, despreciable, insignificante, incluso sucio seguramente, polvoriento. Y bueno, se dice que esa es la naturaleza innata de un rey, entrar en ira. Y eso es lo que quería comentar un poquitito en el día de hoy, porque la explicación Srila Prabhupada nos dice que esta explicación, en este verso se explica la diferencia entre Rajaguna y Sattvaguna. Rajaguna es la modalidad de la pasión y Sattvaguna es la modalidad de la bondad. La modalidad que, aunque también es material, porque hay personas que deciden ser buenas pues para que digan, mira qué buena es esta persona, pero internamente no se está conectando con Krishna, se está conectando con su falso ego, mira qué buena soy, o mira qué bueno soy, ¿no? O mira qué tolerante soy. Entonces, no es suficiente estar en Sattva, pero desde Sattva Guna es más fácil entregarse a Krishna, porque no estamos tan afectados por las otras modalidades de la pasión, la ira o la pereza y la suciedad. Y es importante también es importante porque aquí en este verso dice que esa ira que le salió al rey Rajuvana es innata del rey, es algo natural. ¿Qué se le va a hacer? Un rey necesita estar en la pasión, si no, no podría llevar a cabo su deber prescrito como regente, tiene que poner orden. Entonces, a veces en el sendero de la espiritualidad puede que uno piense que no hay diferencia, que todos los deberes, que todos tenemos que llevar la conciencia de Krishna igual, que la conciencia de Krishna es igual para todos. No, no es igual para todos. Es igual en un sentido de que yo soy una sirvienta eterna de Krishna y que mi dharma, mi naturaleza intrínseca es la eternidad y eterno servicio. Esa es la naturaleza eterna del alma. Estemos en cualquier condición, en la que sea, siempre vamos a servir a alguien. Hay gente que es tan desafortunada que no tienen ni familia ni dependientes, pero seguramente tendrá un perrito, un gatito. Y si ni siquiera es capaz de ser lo suficiente compasivo, humilde, como para tener por lo menos un perrito con quien compartir, ¿no? Pues finalmente son siervos de su propia lujuria, de su propio egoísmo. Y tienen que servir a su propio cuerpo. Están obligados a respirar, a seguir viviendo. Esa es la naturaleza del alma. Somos eternos sirvientes. Unos sirven de una manera auspiciosa, otros sirven de una manera inauspiciosa. Pero todos estamos sirviendo y además todos estamos sirviendo a Krishna en realidad. A través de sus diferentes energías. Una que es perjudicial para uno mismo especialmente y también genera una atmósfera desvirtuada de la realidad. Y la otra forma de servir a Krishna es a través de su energía divina, a través de los devotos. Bien, entonces los comunistas piensan eso, ¿no? Que quieren establecer la igualdad, pero no es verdad, no es verdad. Incluso, bueno, aquí nuestra amiga Iliana, pues seguro que sabe más que yo de este tema, yo no sé tanto, pero sí, incluso en el comunismo
siempre hay alguien que está por encima de los demás. No son todos iguales. No todos tienen las mismas facilidades. Hay personas que tienen menos y hay personas que tienen más facilidades. Por eso Srila Prabhupada decía que el verdadero comunismo se encuentra únicamente en el mundo espiritual, en la vida espiritual. El Vaishnava practica el verdadero comunismo. Todos somos iguales, todos somos eternos sirvientes de Krishna, pero no homogéneos. Cada uno somos seres individuales. Entonces es importante, hablando de las diferentes modalidades como Rayas y Sattva, aquí el rey Rajuvana estaba haciendo gala de su naturaleza de rey y se enfadó, que tenía mucho conocimiento. Y Yadavarata estaba haciendo gala de su naturaleza sádvica, ¿no? En Sattva, estaba imperturbable, en bondad. Entonces también tenemos que saber que cada modalidad y cada... Tenemos que comprender cuál es el dharma de los individuos, ¿eh? El dharma del rey es proteger, el dharma de un siervo es servir. Todos estamos sirviendo desde diferentes perspectivas, desde diferentes posiciones. Pero, por ejemplo, si le damos o si un drogadicto obtiene riqueza, ¿qué va a ser de él? ¿Cómo la va a utilizar? ¿La va a utilizar apropiadamente o la va a utilizar de una manera perjudicial para él y para otros? Porque por las drogas es incluso capaz hasta de matar. Y el poder. Si un negociante obtiene poder, ¿qué va a suceder? Vamos a generar también un caos. Y los negocios. Si un administrador empieza a hacer negocios, ¿qué sucede? Pues similarmente. Y el prestigio en las manos de un sadhu, de un sabio, de un asceta, es de lo más peligroso. O sea, para un asceta el prestigio es peligroso. Para un administrador los negocios son peligrosos. Para un negociante el poder es peligroso. Y para un drogadicto la riqueza es peligrosa, como por decir algunos pequeños ejemplos y muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, para el rey Rajuvana era natural que hubiera entrado en ira. Por supuesto, también es eran reyes con unas características que no existen hoy en día. Ya veremos que después se dio cuenta, pudo escuchar también no solamente a los porteadores, sino que también escuchó a Yadavarata, que era el que le había hecho que su palanquín se tambaleara. Y esto lo vemos en Brihuega, por ejemplo, lo incómodo que puede ser eso. Como me contaba Guptalaya estuvo, cuando estaba en Brihuega, estuvo sirviendo a una señora anciana y a veces la llevaba a pasear, eran cosas que solía hacer. Y las calles de Brihuega, para que sea más rústico y más bonito, son de piedra, ¿no? Es muy bonito, pero son de piedras, no es como el asfalto, todo liso, ¿no? Y era un suplicio para la señora necesitaba salir a pasear, o sea, a que la pasearan, pero en la sillita de ruedas, esas piedras, estando sentada, toda la columna se daña. Entonces, era muy desagradable. No sé por qué he mencionado ahora esto. Ah, sí, porque se tambaleaba el palanquín, era molesto. Y un ratito, un momento, bueno, pero no, estaba todo el tiempo tambaleándose porque Yadavarata estaba dispuesta a no pisar ni a una sola hormiga y estaba prestando mucha atención para no las dejaba pasar y luego daba el paso y los demás ya habían dado dos pasos y él todavía estaba parado. Entonces era algo bastante molesto, ¿no? Podemos recordar a la señora esta, Virtudes se llama, la señora del pueblo, que le molestaba mucho ese traqueteo de las piedras. Entonces, pues, en un sentido, pues, siendo un rey que todo el mundo le debe de respeto, pues, le salió la ira, que es característica de ellos. Pero eso también le sucedió incluso a Maharaj Pariksit. Y Maharaj Pariksit, sabemos que no era un rey, yo no sé el grado de elevación del rey Maharaj Rajuvana, pero todos sabemos el grado de espiritualidad que tenía Maharaj Pariksit.
Y aún así, cuando llegó sediento, porque estaba de cacería por el bosque, por la selva, y llegó sediento y había un brahman ahí sentado, para empezar, seguramente lo más probable es que Maharaj Parikshit ni se dio cuenta de que estaba absorto en meditación, así lo explica el Bhagavatam. No se dio cuenta de que estaba absorto. También ahí la pasión, llegaba sediento, cansado, y normalmente cuando llega una persona a tu casa, lo primero que haces, y que decir si es un rey, pues le das agua y un sitio para sentarse. Pero el asceta estaba totalmente en meditación y no se dio cuenta. Y entonces Maharaj Parikshit, ¿qué haces tú? Cogió una serpiente muerta que estaba ahí y se la puso alrededor del cuello. Seguramente el sabio no habría ido más lejos, pero llegó su hijo, que era brahmana, y claro, inexperto. A los brahmanas aprenden el respeto a los demás y qué decir a las personas mayores en especial, ¿no? Y claro, se sintió muy ofendido de que su padre hubiera sido tratado de esa manera, y fue por eso que maldijo a Maharaj Parikshit a morir en 7 días. Entonces es algo natural. Tenemos que comprender en qué situación nos encontramos cada uno de nosotros. Hemos de comprenderlo y no dejarnos llevar por las apariencias, sino comprender el corazón. Puede ser que tengamos pues una ocupación específica y que... Pero hemos de ir más allá de la ocupación específica de cada uno de nosotros. Hemos de comprender la naturaleza de esa persona, la bondad que hay en cada uno y el motivo por el cual cada uno se comporta de una manera específica. Si Maharaj Rajugana, en vez de ir tan rápido en su juicio, porque le llamó, le insultó, primero le hizo burla y luego le insultó, en vez de haber sido tan rápido, se hubiera parado a pensar un poquitito, seguramente se habría dado cuenta de que no era una persona común. Estaba haciendo el papel de un sudra, estaba haciendo el papel de un porteador, pero era un paramahamsa de lo más elevado. Si se hubiera parado un poquitito, seguramente se habría dado cuenta y no le habría tratado así. Habría comprendido que se podía hablar con él y podían haber lo que luego hablaron, que no fue poco, luego tuvieron una gran conversación. Entonces es importante, para empezar, comprender cuál es la naturaleza de cada individuo, cuáles son las características que conlleva ese servicio. No es lo mismo la responsabilidad que tiene un rey que la que tiene un agricultor. Un agricultor tiene una gran responsabilidad, tiene que alimentar el pueblo, tiene que hacer bien su trabajo. Sin embargo, la responsabilidad de un rey está por encima, es más difícil. Es más difícil ser justo. La administración, los sátrias deben ser justos, tienen que hacer justicia, sin llevarse demasiado por la pasión, pero es normal que suceda. Entonces, es importante que comprendamos estos puntos, ¿no? ¿Cuál es el servicio que cada uno está llevando? ¿Cuáles son los retos que cada servicio nos conlleva? Cada servicio conlleva un reto de mucha dedicación. Y algunas es muy austero. Entonces, estar trabajando en el campo no es fácil. Tienes que estar ahí, aunque ya lo hemos visto este verano, como Pritu estaba ahí, aunque hiciera un sol que madura membrillos, como se dice por un castillo, ¿no? Porque hace un calor que te achicharras, pero ahí estaba haciendo su papel, cumpliendo con su servicio. Entonces hemos de comprender la diferencia que hay en diferentes circunstancias, ¿no? Y comprender también qué modalidades están ligadas a ciertas actividades. Y entonces eso nos ayuda a ser más comprensivos con los demás. Como más adelante vemos que Maharaj Rajugana pudo comprender a Yadavarata, porque comprendió cuál era su estatus de Paramahamsa. Y por eso se rindió a él. No sé si incluso llegó a tomar iniciación de Yadavarata. Por lo menos sí que recibió instrucciones. Que ya es, eso es Guru. Guru es una persona
que imparte instrucciones, imparte conocimiento. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna curiosidad que podamos desarrollar más. Perdón, por ejemplo, la diferencia de rey y el pequeño brahmana que le dio el chap o la maldición al brahmana, o sea, al padre. Al rey. Sí. Parecía que estaba hablando al brahmana, ¿no? Que le quería agua. El rey se dirigió al brahmana, al sadhu, que estaba sentado haciendo austeridades. Entonces yo digo que la diferencia no es mucha en cuanto a Rajugana y a su hijo, que le dio una maldición, porque le había puesto... ¿Rajugana y su hijo? No, el rey. ¿El rey Rajugana? Rajugana. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el rey Rajugana y el hijo? El pequeño brahmana que le dio Swingi era el hijo del sadhu. ¿Qué diferencia hay entre Maharaj Rajugana y el hijo del Swingi que dio la maldición? El rey Rajugana habló palabras, insultos. Una cosa, hay diferentes formas de ofender. Hay ofensas que están en la mente, que uno no llega a decir, pero ves a la persona y dices, qué personaje. Espero que no venga aquí, que no se quede por estas tierras, ¿no? Otra, eso es la mente. Una forma de ofender la mente. Lo que pasa es que si tenemos pensamientos malos de animadversión hacia otros en la mente, antes o después van a salir a las palabras. Y cuando salen en las palabras, cuando empezamos a insultar a alguien, es fácil que se llegue incluso hasta las manos. Entonces hay diferentes grados de ofensa. Swingi lo debió pensar, ¿esto qué es? Luego lo dijo, esto es una ofensa, y profirió la maldición. Y Maharaj Rajugana, en un sentido es similar, pero no era tan grave. No era tan grave. Maharaj Rajugana primero se burló, lo veremos ahora en los versos siguientes, y luego le insultó y de mala manera. Vamos. Entonces, esos son insultos de palabra. Pero Swingi no solamente se enfadó, sino que también profirió la maldición, que eso ya fue un acto, aunque era de palabra. Pero en aquella época la palabra de un brahmana era real, era verdad. O sea que mató a Maharaj Pariksit. Dijo que se manifestara la serpiente alada que le iba a matar a Maharaj Pariksit. Su padre le amonestó. Su padre le amonestó por haber hecho sin pensar. Bueno, no lo recuerdo con muchísima claridad, es posible, pero ¿por qué has hecho eso? ¿No ves que era el rey? No fue una cosa tan grave. La maldición que profirió Swingi era desmedida, porque la serpiente estaba muerta, además. No era bonito hacer eso, pero la serpiente estaba muerta, no le iba a hacer ningún daño a su padre, esa serpiente. Y él, se dice que si alguien comete, bueno, si es de pensamiento, si cometo una ofensa hacia alguien de pensamiento, mi deber es, en mi pensamiento, pues pedir disculpas. Podemos incluso ir más lejos, no hay nada de malo, perdona, he estado pensando mal de ti. Y pedir perdón. Pero por lo menos en la mente, pues si cometo una ofensa en la mente, internamente tengo que pedir disculpas. Por favor, Krishna, perdóname que he cometido esta ofensa pensando mal de esta persona. También está bien ir a la persona y pedirle disculpas, pero por lo menos ha de ser en la mente. Si cometo una ofensa hablando, tengo que ir a la persona y pedirle disculpas. Si la ofensa la he esparcido por todo el pueblo, pues tengo que hacer un pregón, que todo el pueblo se reúna, y pedir disculpas ante todo el pueblo. O si he criticado a una persona, a una viejecita que ha llegado a la finca, y he criticado a la viejecita, a un brahmana y a una devota y a un devoto, pues luego tengo que reunir a los tres y pedir disculpas a la viejecita y dejarlo claro ante las dos personas que he criticado acerca de la viejecita, decirle, mira,
lo hice mal, pido disculpas, os pido disculpas a los tres. A la viejecita por haberla insultado y a ellos por haberles implicado en una ofensa. Y si la ofensa es física, entonces tengo que hacer algo físico para contrarrestar esa ofensa. ¿Cómo sería devolverlo? Pues... pero una cosa física. Sí, darle un puñetazo. No, pues si le doy un puñetazo, pues luego, pues no sé, invitarle a una pizza. No. Por ejemplo. No sé. Sí. Quería comentar con respecto al rey Parikshit. El rey Parikshit fue cegado por Kali, Kali Yuga, ¿no? ¿Fue? Cegado. Cegado. Perdón. Por Kali Yuga, porque sí. Él le había dado refugio en ciertos lugares, uno de esos lugares era el oro. Y Maharaj Parikshit tenía una corona de oro. Sí. Y gracias a eso Kali Yuga se posó en su corona y le hizo cometer esta ofensa. Sí. Al sadhu este. Bien. Que por eso después recibió la maldición, bendición, ¿no? Por aquí me acabó. Se refugió por completo en Krishna. Sí, dice, bueno, pues. No, Maharaj Parikshit era un rey tan extenso que ni siquiera fue a pedir disculpas al Brahma, a pedir disculpas al Brahmana. ¿Pero por qué? Porque estaba dispuesto a aceptar la consecuencia. Dijo, ahora sí voy a pedir disculpas al Brahmana. El Brahmana se va a sentir tan mal de que su hijo haya proferido esa maldición, que no se podía contrarrestar porque era Brahmana, nadie podía contrarrestar su palabra, la serpiente iba a venir. Entonces, si yo voy a pedirle disculpas al sabio, se va a sentir tan mal de ver a su hijo lo que ha hecho, cuando yo voy a pedirle disculpas, pero no es aquí, el rey viene a nuestra casa a pedir disculpas. Entonces, prefirió aceptar la maldición y tomarla como una bendición, a pensar en Krishna hasta el momento de la muerte. Y claro, Krishna ayuda a los que se ayudan a sí mismos. No se dejó llevar por la ira en ese momento. O sea, había ya dejado llevar por la ira en un momento, dijo no. Se sentó al lado del Ganga a meditar. Y claro, se corrió la voz y empezaron a venir sabios y más sabios y más sabios. Incluso su padre Goswami. O sea que nos dan ejemplo estas personalidades de cómo actuar. Ese es un gran ejemplo, el de Maharaj Parikshit, dispuesto a recibir la reacción. ¿Para qué perturbar al sabio pidiendo disculpas? ¿De qué va a servir? Al mismo tiempo recibió una gran bendición porque pudo oír el Srimad Bhagavatam. Claro. ¿Pero por qué? Porque por la actitud, por su actitud. Otro se podía haber revelado. O bueno, pues no hay quien lo deshaga eso, me voy a comer un banquete y a estar rodeado de mis personas queridas hasta el último momento. No, él reaccionó. Él recibió la bendición porque aceptó la maldición, aceptó las consecuencias de su acto, que finalmente había sido su propio acto que había causado eso. Fue humilde hasta el punto de aceptar que su acto de poner una serpiente muerta en el cuello de un asceta le traía una maldición como esa, tan dura, tan severa. Lo aceptó. Entonces su actitud, no solamente es que vienen las bendiciones, vienen por sí solas, las bendiciones vienen a quien las merece. No solamente por estar en la conciencia de Krishna, ya voy a recibir todo tipo de bendiciones. Es una bendición estar en conciencia de Krishna. Pero si no profundizamos, como hizo Maharaj Parikshit, Maharaj Parikshit profundizó. Dijo, si esto es medio, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Para qué voy a pensar si es justo o no es injusto? La cuestión es que lo acepto. Porque tú eres el controlador, mi señor. Entonces tenemos que hacer la conciencia de Krishna. Se dice que podemos estar por... Cuando llegamos a la conciencia de Krishna, Krishna nos da mucha misericordia porque quiere que nos entreguemos, quiere que tomemos la conciencia de Krishna y nos da mucho. Pero luego van pasando cosas, luego van sucediendo cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos profundizar. Esa maldición le hizo profundizar muchísimo hasta lo indecible a Maharaj Parikshit. Hasta el punto de dejar de comer, de beber, hasta
todo, solamente escuchar y preguntar a los sabios. Entonces, todas las dificultades que vienen es para que profundicemos y para llegar a sentir esa urgencia. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Y no solo Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, a ver cuántas bolitas me quedan. No, hemos de cantar con el corazón, con el corazón. Estaba leyendo, y de hecho lo publiqué, lo traduje al castellano, que en una clase que daba Prabhupada, decía Kanista y Mariama, seguir las regulaciones, no comer carne, ni huevos, ni pescado, dar paso a los mayores, todo el tipo de regulaciones que podemos encontrar en los sastras, eso nos sitúa en Kanista. Esa no es la meta, eso es Kanista. Estamos siguiendo las regulaciones. Pero a menos que lleguemos a Radha Bhakti, actuar con el corazón, va a ser muy fácil que nos caigamos. Va a ser muy fácil porque no estaremos saboreando verdaderamente el néctar de la conciencia de Krishna, solamente lo superficial. Y Prabhupada en esa clase daba muy claramente que teníamos que llegar todos, por lo menos a Madhyama, a experimentar raga, un gusto por la conciencia de Krishna, un gusto por el canto. Y en otras conversaciones también, hablando de estos temas, también hablas la Prabhupada acerca de profundizar, que cuando cantamos el Maha Mantra Hare Krishna tenemos que construir un templo o un trono en el corazón, un trono de oro y diamantes, y meditar en ese trono que estoy preparando para que venga a sentarse mi Señor. El Maha Mantra es Krishna mismo. Entonces, cuando cantamos, tenemos ese deseo, por favor, Krishna, siéntate en mi corazón, no te vayas, guíame siempre. Yo sé que estás ahí, pero manifiéstate para que yo pueda comprender cómo actuar en cada momento. Y orarle, no solamente los nombres de Krishna sin prestar atención, cantamos y oramos. Las dos cosas es simultáneo, es un deseo de complacer a Krishna cuando cantamos el nombre de Krishna. Y si profundizamos, vemos a Krishna en el corazón. Y cuando vemos a Krishna, vemos qué hace Krishna. Cómo se pasea por los bosques de Vrindavan con sus amigos. Cómo hace rabiar a Madre Yasoda rompiendo la mantequilla. ¿No? Podemos ver todos esos pasatiempos en el corazón. Con los ojos de la devoción. No con los ojos del iris. Podemos pedirle, Krishna, roba mi corazón. Tú robas la mantequilla, roba mi corazón. Cautívame para que yo pueda pensar siempre en ti. Sí, si no somos cuidadosos, Kali Yuga nos atrapa, como se filtró en la mente de Maharaj Pariksit y fue maldecido. Entonces tenemos que orar a Krishna para que nos libere de la maldición de Kali Yuga y que nos ocupe en su servicio. Madre, sí. Una vez escuché que decía que tú cometes una ofensa o un pecado, pero dice que aunque pidas disculpas, lo que sea, bueno, eres perdonado, pero que eso ya está en tu karma, que queda, ya te perdonó, pero eso queda, es una mancha que te lo llevas y después, por karma se paga, de todas formas. Porque eso no, puedes pedir perdón, dice, pero no, eso queda. Krishna no nos puede perdonar de las ofensas a los devotos. El único que puede perdonar es el devoto. Y cuando el devoto perdona, estamos perdonados. Porque Krishna dice, Krishna le dice a Arjuna, Arjuna, declara ampliamente que mi devoto jamás perece. ¿Por qué? Krishna lo podía haber dicho él mismo. Krishna podía haber dicho, mi devoto jamás perece. Pero Krishna se lo dice a Arjuna, Arjuna, declara osadamente, sin temor, que mi devoto nunca perece. ¿Por qué hace eso Krishna? Porque lo que dice su devoto se cumple. Lo que dice Krishna lo puede romper, porque él es Dios. Y puede decir, bueno, pues, había dicho que no iba a luchar en la batalla de Kurukshetra, pero cuando vio que Bhishma, el abuelo Bhishma, iba a matar a Arjuna, saltó del carro, se le deshizo todo el pelo, se desparramó por la espalda de lo furioso que estaba, cogió una rueda de un carro y se la lanzó a Bhishma para impedir que matara a Arjuna. O
sea, Krishna puede romper su promesa, pero el devoto, la palabra del devoto, 100%. Krishna se encarga de eso. El devoto no puede hacer nada, pero como el devoto lo dice, si el devoto te perdona, estás perdonada. Porque Krishna sí lo puede. Así que, muchas gracias. Srila Prabhupada ki Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Gaur.